Hasta ahora lo que hemos visto, ¿qué cosas son importantes? Bueno, cuando una función es derivable, es derivable si existe la derivada. ¿Y qué era la derivada? Bueno, justamente un límite. El que está acá escrito, límite de f de x menos f de a sobre x menos a sobre cuando x tiende a. ¿Qué significaba esa cosa? Podemos pensarlo de varias formas. La parte de adentro a lo que le estoy calculando el límite, ese f de x menos f de a sobre x menos a, ¿qué era? Si yo tengo una función, tengo un punto a f de a, el otro punto es el x f de x. Y cuando uno hace esta cuenta f de x menos f de a sobre x menos a, no es más ni menos que la pendiente de esa recta, la pendiente de la recta, en este caso sería secante. Cuando el x se va aproximando al a, se va acercando al a, esa recta que es secante se convierte en recta tangente. ¿Está bien? Entonces uno puede pensar la derivada como la pendiente de la recta tangente. Pero no es la única forma. Hoy vamos a ver otra, vamos a trabajar con otras formas que en general van a ser las que más van a usar ustedes como ingenieros, futuros ingenieros. Por ahí les conviene ver la derivada desde otro punto de vista. O sea, fíjense que básicamente lo que uno tiene en el numerador es una resta en los i, la resta en los i, y en el denominador una resta en los x, ¿sí? Y lo que estoy tratando es de averiguar cuánto vale este cociente para incrementos muy chiquititos de la variable x. Entonces, ¿qué estoy diciendo? En general, también, o sea, o de otra forma, podríamos pensar a la derivada como una razón, como una razón es división nomás, como una división, como el cambio, cambio en la función, cambio en los i, ante un cambio muy chiquitito en x. ¿Qué pasa con una función cuando cambia muy poquito la variable x? ¿Qué impacto tiene eso? Eso es básicamente lo que ustedes más van a usar sobre derivada. El ejercicio C lo que trata es justamente cuando una función es derivable. Gráficamente, si yo veo un dibujo, ¿cómo me doy cuenta si la función es derivable o no? ¿Qué tendría que estar, cómo tendría que ser el dibujo? ¿Continúa? Continúa. Continuo y suave. Claro, claro, con continua sola no basta porque habíamos visto nosotros ejemplos de funciones que eran continuas, pero derivables no. ¿Se acuerdan alguno que fuera continua pero no derivable? Valor absoluto. El valor absoluto, muy bien. No es derivable en cero, porque no es suave en cero. ¿Alguna otra? La gaviota. ¿Cuál era la gaviota? ¿Alguien se la acuerda? El cuspidal invertido, algo así. Claro, x a las 2 tercios, muy bien. Es un punto cuspidal, muy bien. ¿Y otro que es como un salto abrupto? El x al cubo. ¿Así? Raíz cúbica. Raíz cúbica. ¿Sí? Pero bueno, está bueno eso que gráficamente me voy a dar cuenta si es derivable o no, si es suave, ¿sí? Suave. Acuérdense que no basta con continuidad, ¿eh? Suave.
También vimos algunas reglas, esas están en el ejercicio D, también en el ejercicio G, creo que era, el G. ¿Llegaron al G? ¿Nadie llegó al G? El de regla de la cadena. Bien. Ese es el I, profe. Ah, nada que ver, bueno, está gaga la vieja. El I, bueno, arregla la cadena. Bueno, ese de regla de la cadena uno tenía que ya tener en claro cómo derivar. Entonces, repasemos a ver rapidito. La derivada de la suma, ¿cómo se deriva una suma? La suma de las derivadas. Cuando tengo una constante por una función. Es constante por función. Mantengo la constante y solamente se deriva a quién. La función. Perfecto. En el producto, esa es más larga. ¿Cómo era la del producto? La primera sin derivar por la segunda derivada. No, al revés. Bueno, la primera derivada por la segunda sin derivar. ¿Y después? Más la primera sin derivar por la segunda derivada sobre... ahí está. Cuando es producto queda así. Ah, era así. No, era así. Y la que sigue y que es más larguita es la división. ¿Cómo era la de la división? Tenía un aire a esta, una derivada, la otra no, pero era menos la de arriba sin, la de abajo derivada, sobre ¿quién? La de abajo derivada. La de abajo elevado al cuadrado. La de abajo al cuadrado. Sin derivar, ¿eh? La de abajo al cuadrado solo. Bueno, ahí me quedó todo apelotonado ahí, la constante. Esa la voy a sacar ahí. Porque si no... Chau. La derivada de la constante. Cero. Cero. Bueno, eso es fácil. Bien. No, a ver si lo agrego acá. La derivada de una constante. Cero. Acá dejamos ese, por el momento lo vamos a dejar ahí en pausa. Cuando u es una función que depende de x, fíjense que yo tengo u elevado a la n, ahí tengo una composición de funciones. La u se metió dentro de la x a la n. En algunas tablas ya vienen con u, no es con x, pero bueno, eso depende de la tabla que hayan conseguido. ¿Tienen alguna tabla de derivadas? Sí. ¿Cómo sería entonces la derivada de u a la n? ¿Qué se hace ahí? ¿Bajo el exponente? Sería n por u elevado a la n menos 1. Muy bien. Y como u es una función que depende de x, por u prima. Y ahí repaso regla de la cadena. ¿Cuál sería la derivada de E a la U? E a la U. Muy bien. Y como U es una función que depende de X, por la derivada de U. ¿Sí? Vamos con la del seno de U. ¿Cuál sería la derivada? Coseno de U. Y como u es una función que depende de x, por u'. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿estamos con esto?
¿La del coseno cuál era? Menos seno de u por u prim. Y la del logaritmo de u, que esa la usamos bastante, ¿eh? La usamos porque vimos esta. A ver, ¿cuál es la derivada del logaritmo de u? Un medio de x por u. 1 sobre u. Por u prima. ¿Seguro con esto? Recuerden que la derivada del logaritmo de x, si fuera logaritmo de x, sería 1 sobre x. Acá es logaritmo de u, entonces va a ser 1 sobre u por u prima, porque u es una función que depende de x. ¿Más o menos? Sí, profe. Bueno, y eso la íbamos a usar, íbamos a tenerla en mente, para derivar funciones de esta forma, cuando tengo una función elevado a otra función. Por ejemplo, qué sé yo, ponele, que tengamos igual a 10 a la x, o si quiero derivar igual a, no sé, ponele, seno de x elevado a la x cuadrado. Ponele algo así. ¿Cómo se derivan estas funciones cuando tengo en el exponente una nueva función? ¿Qué había que hacer ahí? Esto era más bravo, ¿eh? Había que tomar una serie de pasos. ¿Se acuerdan cómo hacíamos? Muy bien. Primero, logaritmo natural. Entonces me queda, voy a hacer la primera yo. Logaritmo de y, logaritmo de 10 a la x. Muy bien, entonces primero logaritmo. Después, ¿qué había que hacer? ¿Qué puedo hacer? Para explicar las propiedades del logaritmo. Solamente a la derecha, ¿no? Me queda logaritmo de 10. Entonces paso 2, propiedad del logaritmo. ¿Y en el paso 3? Derivo. Perfecto. Muy bien. Derivo. Vamos a derivar. Y fíjense ahí, logaritmo de y, la y es una función que depende de x. O sea que ahí tengo que aplicar reglas de la careta. La derivada del logaritmo de y, 1 sobre y, y como y depende de x, por y'. Vamos a derivar a la derecha. Justo este que elegí yo no es tan difícil de derivar acá, a la derecha. ¿Cómo se deriva x? Eso. Tengo x por logaritmo natural de 10. Logaritmo natural de 10, no se dejen engañar. ¿Qué es logaritmo natural de 10? Una constante. Es un número. Es un número. Entonces ahí tengo una constante, logaritmo natural de 10, por una función. Mantenía la constante y solamente derivaba la función. ¿Cuál es la derivada de la función? 1. Listo. Y ahora, para dejarlo bonito, paso el y que está dividiendo y multiplicando. Exacto. Me faltó poner el paso 3, que es derivar. Muy bien, entonces, paso el y, lo paso multiplicando y no me voy a olvidar de reemplazar la y. ¿Quién era la y? Era el primero que estoy haciendo, ¿no? Es 10 a la x. ¿Está bien? Bueno, eso es todo básicamente lo que hemos visto. Este, si el y es regla de la cadena, esto debe ser el j. Este ejercicio debe ser el j. ¿Está bien? Bueno. ¿Para qué vamos a usar todo esto? Eso es lo importante.
¿Para qué lo vamos a usar? Bueno, empecemos. ¿Recuerdan esto? Estas eran las montañas rusas, ¿no? ¿En qué parte del carrito, en qué parte, digo, de la montaña rusa creen que el carrito va a ir más rápido? Cuando desciende. ¿Alguien puede marcar ahí en el dibujito cuál de esas bajaditas o va a ir más rápido? Sí, ¿no? Creería que ahí va a ir más rápido que en esta. Va a bajar con todas. Acá me parece. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero... Muy bien. Bien. Eso tiene que ver con la velocidad de la curva. Y la segunda, ¿cuándo crees que experimentarás un sacudón si estás en el carrito? ¿Les ha pasado, digo, a ver si esto nos ha pasado, alguna vez cuando van en el auto, cuando van en un auto, les ha pasado de experimentar eso de una sacudida del auto? No, son todos conductores responsables, ¿no? Pero... ¿A qué le llamas a mí sí me sacudida, pasa, profe? Cuando no metí bien el cambio, ¿qué pasó? ¿Cuando no, choque? No, choque no. Sacudida, precisamente, o sea, cuando vos vas, no sé si alguna vez le ha pasado, a mí muy poca, porque mi marido conduce muy despacio. ¿Te tragó un pozo o qué? No, bueno, eso también sería una sacudida, pero no, yo estoy hablando de... Ah, como oro, sí, es normal. Eso. Eso sí. Estoy hablando de que vas, cuando, en la ruta. Para pasar un camión, por ejemplo. ¿No pasa que se les hace así el cuerpo un poco como el cuerpo? Ah, sí. Es verdad, se sacude. Bueno. Precisamente. Ah. Como cuando bajas el cambio y aceleras más rápido. Es como que tomas más impulso. Exactamente. Es como que haces algo brusco, ¿no? Precisamente esos dos conceptos son los que vamos a, los que más nos interesan. Los que tienen que ver con la velocidad, un cambio precisamente, en la posición, viene de la mano de cambios en la velocidad. Si uno cambia la velocidad del auto, Cuando cambia la velocidad del auto, precisamente lo que se da es una aceleración, ¿sí? Y eso tiene que ver justamente con las funciones derivadas. Más aún, la velocidad tiene que ver con el cambio de la función. ¿Cuánto cambia la función ante un cambio, por ejemplo, en el tiempo? Cuando estamos hablando del auto, variamos en el tiempo. Fíjense, ahí estamos viendo estas dos bajadas de la montaña rusa. Entre esas dos bajadas, ustedes decidieron que era más rápido, iba más rápido el carrito en la primera, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué va más rápido? ¿Por qué nos parece que va a ir más rápido el carrito en la primera bajada? ¿Por la pendiente, profe? ¿O porque es más larga? Claro, o sea, porque... Uy. Precisamente... Es menos... la primera es mucho más empinada, ¿sí? El cambio en la función
el cambio en la variable i es bien brusco ante un cambio muy pequeñito en el tiempo. En vez del otro, es como más suave el cambio en la función, es menos, ¿vieron? Y tengo más tiempo para hacerlo. Por ejemplo, si yo tengo, a ver acá, esas dos pendientes. ¿Cuál crece más rápido? Estoy haciendo un abuso ahí. A la derecha. A la derecha. Claro, en esa me va a costar mucho más subir, digamos. Fíjense que lo que está pasando ahí, precisamente hablando de pendientes, es como esta es mucho más empinada que esta. ¿Sí? La variación en la función, recordemos que la variación en la función son la resta de los i. Lo voy a poner de color verde. Así, la resta de los i. La resta de los i es más grande a la derecha. Y fíjense en la resta de los x. Intenté, pero bueno, soy de madera. Intenté que fueran igual. La variación en x es la misma, pero la variación en y es mucho más grande. ¿Se ve a la derecha? Sí, se ve. ¿Sí? ¿Y eso qué tiene que ver con la derivada, podemos decir? Bueno, recordemos cómo se calculaba la derivada. A ver, voy a volver, la tengo por ahí, ¿no? Okay. Me quedo allá arriba. Acá. Ahí, fíjense. Acá está el cálculo de la derivada. Le estoy calculando el límite. Y esto f de x menos f de a no es más ni menos que la resta en los i, ¿sí? El numerador es la resta en los i, la variación en la función. Y el denominador es la resta en los x, lo que había dicho hace un rato, variación en i sobre variación en x. Lo que hace la derivada es medirme ese cambio. ¿Cuánto varía la función ante un cambio en x? ¿Cuánto varía la función ante un cambio en x? Si uno no lo considera con el límite, si uno no considera el límite, solamente la parte de adentro, esa variación en y sobre variación en x, esa variación en y sobre variación en x es el cambio de la función, cambio de la función con respecto a la variable x. Solamente el numerador, digo lo de adentro, es el cambio, razón de cambio, tasa de cambio, promedio de la función. De la función o lo que sea. Y cuando uno hace que ese intervalito de tiempo sea muy pequeñito, justamente cuando calculo la derivada, aquí estamos hablando de la tasa instantánea de cambio. Instantánea de cambio. Son otros nombres que se les puede dar a la derivada. Si uno les dice hallar la derivada de una función, bueno, o les dice, les pueden decir hallar la tasa instantánea de cambio o de crecimiento de tal cosa.
tasa instantánea de cambio o de crecimiento, es precisamente también pedirles la derivada, solamente que con otras palabras. ¿Sí? Es lo mismo. Bueno, teniendo en cuenta esto, que la derivada me mide cuánto cambia la función en un intervalo de tiempo instantáneo, vamos a tratar de interpretar estos problemas y resolverlos. ¿Estamos? Y vamos a hablar un poquito de velocidad y de aceleración, pero en el otro problema. Acá preparé uno de vaciado de un tanque. Dice, ¿qué tan rápido baja el nivel de líquido en un tanque cilíndrico vertical si drenamos aquel a una razón de 3.000 litros por minuto? A ver, primero tenemos que tratar de entender el problema. ¿Qué está pasando acá? ¿De qué se trata este problema? ¿Qué es lo que hay? No entendí. Está bien. Rapidez, velocidad. Dice, ¿qué tan rápido baja el nivel del líquido en un tanque cilíndrico vertical? ¿Qué tenemos entonces? Podría ir dibujando eso, ¿no? No sé qué es lo que me está pidiendo, pero sé que lo que hay acá es un tanque cilíndrico vertical. La función sería la caída del líquido. ¿Qué tan rápido? ¿Qué es lo que tengo? Pero primero, no sé cuál es la respuesta, la verdad. Pero, ¿qué situación se está dando acá? ¿Qué está pasando? Ah, pero que no se escuchó ahí. Más allá de que no sé si es aceleración, si me está preguntando velocidad, no sé eso, la verdad, les digo la verdad, no sé. Pero nos pongamos, si uno tuviera que hacer un dibujo o representar esto, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que veo? Baja el nivel de líquido en un tanque. Eso, ¿sí? Más allá de que uno, no sé qué tiene que ver esto con la derivada, ponele, qué sé yo, pero hay un tanque y un tanque, ¿de qué forma tiene? Cilíndrica. Sí, y está bajando el líquido que tiene el tanque. ¿Estamos? Eso es lo más importante que yo quisiera. ¿Eso se ve? No se adelanten con de, ¿qué me pide la derivada? Me pide la aceleración, la derivada segunda, que acá, que allá, qué sé yo, no sé, pero primero vamos a lo que uno entiende del problema. ¿Está bien? No se adelanten. ¿Alguien se anima a hacer un dibujo de un tanque cilíndrico vertical? ¿Qué forma tiene? ¿Conocen algo así? Guarda. Uy, queda fiero esto. Ah, ¿que pueden dibujar círculos así de una? A ese no lo conocía, esa función yo. Refachera su cilindro. Espectacular. Pero bueno, más allá de que uno sea mejor o peor dibujante, más o menos, ¿eso nos imaginábamos todos? Está usando AutoCAD. ¿Qué? ¿Eh? Muy bien, bárbaro.
Perfecto. Entonces tengo eso. Y se ve que hay agua acá. Agua, qué sé yo, no sé, un líquido, dice. ¿Y ese líquido qué está pasando? Está bajando el nivel. Exacto. Eso es lo importante. ¡Qué pulso! No, ya voy a averiguar cómo es que hiciste con eso de los círculos. ¿Dónde está eso de los círculos? Que puede hacer un círculo. Ah, ya sé. Ya sé, ya sé. Para ver, voy a ver si me sale algo. Ah, y vienen pintados también algunos, mira vos. Ahí está. Sí. Bueno. Entonces. Bueno, eso es lo que interpretamos todos. Independientemente si acá qué tiene que ver la derivada, no importa eso todavía, ¿eh? Ya vamos a ir viendo cómo vemos esto. Ponele que primero estaba ahí y ahora le voy a hacer... ¡Ay, me quedo con este color! Primero estaba ahí, después ponele que bajó un cachito, ahora baja y está acá el nivel de vida. Más o menos, eso es lo que está pasando, eso es lo que importa, que uno interprete el problema. Después vemos qué es esto que tiene que ver con las derivadas. Bueno, ¿cómo saco? Cuando uno dice el nivel de líquido, lo que entra, ¿cómo se llama eso en matemáticas? Lo que entra en una fuente, en una pileta, una piscina. Volumen. Muy bien, el volumen. Lo que está cambiando en este tanque es el volumen, ¿sí? Está cambiando el volumen. Bueno, ¿alguien se acuerda o se imagina cómo podríamos hacer para calcular el volumen de un tanque cilíndrico vertical? Se me va a ir. Altura por radio al cuadrado. Se me va a ir en la reunión. Claro, el volumen viene a ser todo lo que entra. El volumen es todo lo que entra, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera una caja, acá, el volumen de la caja es todo lo que entra en la caja, ¿sí? Menos mal que no se ve la tierra que tiene, pero todo lo que entra en la caja. Si yo tuviera que sacar el volumen de esta caja, podría hacer en papel esta figura de acá abajo tantas veces como la altura de la cajita, ¿sí? O sea que básicamente lo que uno hace con este tipo de figuras, o con estas, como algo cilíndrico, es repetir la base. Bueno, entonces todos estábamos de acuerdo en lo que estaba pasando con este tanque que se estaba vaciando, es que lo que está cambiando del tanque es el volumen, ¿sí? Está cambiando el volumen. Está perdiendo agua. Entonces, nuestro problema primero era recordar un poquito cómo se encontraba el volumen de un tanque cilíndrico, o de una figura cilíndrica. Y en general, lo que yo les estaba intentando decir, que el volumen de todos los cuerpos, así que son rectos, si yo tuviera que ver cuánto entra acá, lo que voy a hacer es repetir la base tantas veces como me lo permita la altura. ¿Está bien? Entonces, por eso precisamente el volumen de todos los cuerpos que son así rectos es la superficie de la base por la altura. Superficie de la base por altura. Bueno, superficie de la base por altura. Para que lo voy a anotar. Superficie base por altura. ¿Está bien?
Para ir completando algunas cositas, la base, en este caso, ¿qué formita tiene? Cilíndrica. Exacto. Entonces, un círculo. Un círculo, perdón, sí, tenés razón. Un círculo. ¿Y cuál es la superficie del círculo? Pi por radio al cuadrado. Muy bien. Entonces, este volumen del tanque está cambiando en función del tiempo. Dijimos que esto era pi por radio al cuadrado. ¿Y qué es lo que cambia del volumen? ¿Se hace más flaco el tanque? ¿Cambia el radio? La altura. Ah, lo que está cambiando es la altura en función del tiempo. Entonces voy a poner que la altura depende del tiempo. ¿Hasta acá vamos? ¿Vamos entendiendo esto? Sí, profe. ¿Lo cierra? Bueno. Bien, entonces, está cambiando el volumen. Fíjense, vamos, de nuevo volvamos al problema. Vamos de nuevo. ¿Qué tan rápido baja el nivel de líquido? Baja el nivel de líquido en un tanque cilíndrico vertical. Ahí cuando dicen, ¿qué tan rápido baja el nivel de líquido? ¿Qué sería el nivel de líquido? ¿Cómo lo podemos ver en el dibujito? ¿Qué sería el nivel de líquido? ¿Cómo lo miro? ¿Como unidad de medida? ¿Pero qué es? Si vos me tuvieras que mostrar así, el nivel de líquido es esta cosa, esta otra, o esto, así que está todo el agua, no sé. ¿Litros? ¿Qué es lo que voy a ver? ¿Capacidad? El nivel de líquido. La cantidad de litros que tiene. A ver. Qué lástima que esto no lo pueden ver ustedes, pero alguna vez, si yo les digo una receta, ponele, para hacer algo, lleva 100 centímetros cúbicos de agua. O, ¿sí? Otra lleva 200 centímetros cúbicos de agua. ¿Qué es lo que ven ustedes? Si ustedes tuvieran que llenar en un vaso, ¿qué es lo que está cambiando ahí? Si le ponen... ¿La si le ponen 100, si le ponen 200, tengo un vaso. ¿Qué es lo que ven de distinto? El volumen. Sí, tiene distinto volumen, pero el volumen se ve. ¿Cómo? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que van a ver en el vasito? El líquido. Claro. Si el litro de agua. Si le pongo 100 y le pongo 200, comparo cómo quedaría el vasito, el de 100 y los dos, el que tiene 200. El mismo vaso. De distinta medida. ¿Distinta qué van a verle al vaso? Distinta cantidad. Exacto. Distinta altura. Distinta altura, ¿sí? Ese nivel de líquido... Va a haber variaciones de altura. Se ve esa parte cuando cambio el volumen. ¿Qué sé yo cuánto le voy a ver? O sea, no me doy cuenta de cuánto cambia el volumen. Lo que yo estoy viendo que está variando... A medida que si yo estoy sacando agua, ¿qué es lo que va a pasar con el nivel de agua? Va a disminuir. Exacto, está cambiando la altura, ¿sí? Está cambiando esa altura, ese nivel de agua, no es más que ese cambio en la altura. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Yo cuando decía el nivel, no sé, por eso pensaba, digo... se refiere justamente al nivel de agua. Cuando uno va cambiando ese nivel, lo que estás viendo, lo que ves uno en el, es que varía la altura, ¿sí? ¿Estamos con eso? Imagínense lo que está pasando, ¿sí? Voy de nuevo, que si no ya nos perdimos. ¿Qué tan rápido baja el nivel de líquido
En un tanque cilíndrico vertical, si drenamos aquel, si estoy drenando el tanque, a una razón de 3.000 litros por minuto. Y ahora me voy a concentrar, más o menos como que ya lo tenemos el problema, entendido. No sé qué tiene que ver esto con la derivada, ¿no? Pero lo que está pasando es que tengo un tanque, ¿está bien? Tiene cierta cantidad de líquido y ese líquido va disminuyendo, ¿sí? El volumen va disminuyendo. Esos 3.000 litros por minuto, ¿qué es? ¿Qué son? ¿Cómo lo interpretan ustedes? El volumen. El crecimiento que tiene por minuto. Tal cual, estos 3.000 litros. La velocidad. Claro, la velocidad que cambia el volumen. Está cambiando. Está cayendo, digamos. Está perdiendo 3.000 litros el tanque. ¿En cuánto tiempo? En un minuto. Exacto, ¿sí? En un minuto pierde 3.000 litros. ¿Todo tenemos así? ¿Estamos con eso más o menos? En un minuto se pierden 3.000 litros. Y voy de nuevo a lo que me pregunto. ¿Qué tan rápido baja el nivel de líquido? ¿El nivel cómo lo miro? ¿El nivel? Viendo sí. la altura que tiene. Claro. No. Claro, sí, el nivel de líquido. Por centímetro, metros. Eso es importante, ¿no? Porque ahí tengo una mezcolanza, el nivel de líquido, lo visualizo, está bien, líquido, lo visualizo, lo veo en la altura. Y la altura se mide en centímetro, metro, lo que sea, algo así, ¿no? No en litro. Entonces ahí tengo un primer problema. ¿Había alguna relación entre los litros y el volumen, pero en otra unidad? ¿Podemos medir el volumen en alguna otra unidad que no sea litros? En metros cúbicos. Muy bien, entonces, lo que es unidades de longitud al cubo, muy bien, metro cúbico, muy bien. ¿Alguien se acuerda la relación? ¿Cómo es? 1.000 centímetros cúbicos son un litro, o lo que es un metro cúbico es igual a un litro. A 1.000 litros. Un metro cúbico es 1.000 litros. Está buena esa, hay que acordar, pero está buena. A ver. Vamos a poner, recordar en algún pedacito. ¿Qué dije? 1.000 litros son un metro cúbico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ¿lo puedo decir en otras palabras eso de que en un minuto pierde entonces? Esto de que a una razón... 3 metros cúbicos. Exacto. Entonces, ¿qué está pasando? Lo voy a decir con otras palabras. Eso de 3.000 litros en un minuto es lo que cambia qué cosa. ¿Qué cambia? La altura. El nivel del líquido. Claro, el líquido. Que se va a representar por un cambio de la altura, pero lo que estoy perdiendo es líquido, ¿sí? Está perdiendo líquido, está perdiendo volumen. ¿Está bien? Entonces, fíjense lo que está pasando. Vamos de nuevo. Tengo un tanque que está perdiendo líquido, está variando el volumen. ¿Está
¿Está bien? Varía el volumen. ¿Cuánto varía el volumen? Voy a poner así. Entonces, ¿cómo? Pierde líquido. Cambia el volumen, ¿sí? ¿Cómo cambia? ¿Cuál es el dato? Lo que pasa es que acá yo tengo la variación, tengo solamente la tasa de variación. Pasó un minuto, no tengo la inicial, solamente cuánto cambió. Tengo que en un minuto perdió 3.000 litros o 3 metros cúbicos. No, está bien, está bien, está bien. O sea, el cambio es precisamente... El dato es que el volumen cambia ¿cuánto? 3 metros cúbicos en por minuto, en un minuto. ¿Hasta acá vamos? ¿Estamos de acuerdo con esto? El volumen cambia. 3 metros cúbicos en un minuto. Y, pero para decir que baja, ¿cómo lo indicaría que eso no es que está aumentando, no es que le estamos echando agua? Disminuye. Exacto, le puedo poner un menos. Y listo. Ese cambio en el volumen no es más que la derivada del volumen. Si yo derivo el volumen con respecto al tiempo, el radio varía en función del tiempo, el radio del tanque. No. Entonces, todo eso, pi por radio al cuadrado, es una constante. Lo que cambia es simplemente la altura. La altura va a cambiar el nivel de líquido, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, a ver, si yo tuviera que rellenar acá con datos, ¿dónde pongo eso menos 3 metros cúbicos por minuto? En el principio, en el volumen. Claro, en la variación de volumen, ¿está bien? Muy bien. Metros cúbicos por minuto. SM es minuto, no vamos a confundir con otra cosa. Minuto. Y para sacar el nivel de líquido, despejo la altura. ¿Sí? ¿Cómo me quedaría esto si yo despejo? La variación del volumen queda dividiendo por pi por radio al cuadrado. Claro, ese pi por radio al cuadrado viene dividiendo. Pi por radio al cuadrado. Y de este lado me queda la derivada de la altura respecto al tiempo. Esto lo puedo decir con otras palabras. ¿Cómo cambia la altura? ¿Cómo cambia la altura en un minuto? ¿Está bien? Y me dice que cambia así. Pues se entiende un poco, ¿no? A ver. Ya lo logré, pero tengo que tratar de interpretar eso. ¿Qué quiere decir esa cosa? Ahí tengo un tanque.
voy a hacer otro tanque. Me dice solamente que es un tanque cilíndrico. ¿Qué ven de distinto en esos dos tanques? Que perdió altura. Pero son, es como una latita de atún y el otro una lata de arveja. Claro, uno es más ancho y el otro es más largo. Pero hagamos de cuenta que tienen el mismo volumen, ¿eh? ¿Se ven? Estamos acá, quiero tratar de entender cómo voy a interpretar esta cosa que está acá, esta división que me quedó ahí, ¿eh? Si yo comparo los dos, ¿cuál tiene el radio más grande? El de abajo. Mayor radio. Este mayor radio. ¿Qué les parece a ustedes? Cuando tenga más, mayor radio, ¿cómo va a ser el cambio en la altura? Si yo comparo entre los dos, la altura, el volumen cambia igual, ¿eh? O sea, ojo, lo que cambia el volumen respecto del tiempo es lo mismo en los dos. Esto es igual en los dos. Esto es igual en los dos. Pero, ¿qué pasa? A ver, perdón, no escuché. Menor el cambio de la altura. Claro, cuando es más gordo, cuando es más así ancho, hay más agua así desparramada, entonces la altura va a variar menos, voy a ver que varía menos. Y eso se ve porque cuando este numerito es más grande, a mayor radio, si es más grande, la división, ¿cómo me va a quedar? Más chiquita. Por ejemplo, si el radio fuera 1. Si el radio fuera 1, eso me queda menos 3 sobre pi. Si el radio es 2, cuando el radio es más grande, esa división se hace más chiquita, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? La altura va a disminuir cada vez menos. ¿Se entiende la idea de este cociente? A mayor radio, la altura, veré, veré un menor cambio en la altura. Menor cambio en la altura. ¿Me explico ahí, chicos? ¿Se interpreta esto? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Buenísimo. Fíjense qué importante es esto de tratar de entender la razón, esto de que qué tan rápido baja el nivel de líquido en un tanque, esto, ¿qué significaba que el nivel de líquido o el volumen baja a una razón de 3.000 litros por minuto? Esta era la clave. Entender qué es eso. Que cambia el volumen en función del tiempo. Cambia el volumen.
ese cambio en el volumen, en función del tiempo, lo pensamos como la derivada, cuánto varía el volumen en función del tiempo. Y también era importante darme cuenta que lo que estaba variando, yo ya sabía calcular el volumen, lo que varía en este caso no era el radio, sino lo que variaba era la altura del líquido, ¿sí? Por ejemplo, a ver, si yo estoy inflando un globo, el volumen del globo varía en función del tiempo, ¿sí? ¿Y qué es lo que está cambiando del globo? El volumen, la capacidad. El tamaño. El volumen, sí. El radio, ¿sí? Ahí sí cambia el radio. Este se va expandiendo, ¿sí? ¿Me explico con eso? Esto depende de cada problema. Por eso son problemas. ¿Más o menos? Sí, profe, se entiende. Hay que ver en cada caso. Vamos a hacer uno que tiene que ver justamente con lo que más van a usar, que es el tema de la velocidad y la aceleración. A ver. Tenemos un auto que se desplaza a través del tiempo. Y su posición en función del tiempo se representa matemáticamente por esta función. Con esta función yo puedo saber en dónde está el auto cuando pasan T segundos. Dice, la primera pregunta, ¿cuánto cambia la posición del vehículo al pasar de 2 a 2,5 segundos? ¿Cuánto cambia la posición del vehículo al pasar de 2 a 2,5 segundos? Pregunta, ¿pueden conocer o cómo haríamos para conocer la posición del auto a los 2 segundos? ¿Qué se les ocurre? Reemplazo la función, el 2. ¿Y en 2,5, a los 2,5 segundos? También igual. Reemplazo. Muy bien. Y después veo la variación que hay. Claro, porque me está diciendo cómo cambia la posición. Entonces, vamos a ponerle la. A los 2 segundos, la posición es, no tengo idea, tendría que hacerla. A ver, hagámosla. 2 al cubo menos 6 por 2 al cuadrado más 9 por 2. A ver, si alguien tiene una calcu. 8, 4 por 18. ¿Cero? Sí, da cero, profe. Cero. Bueno, o sea que está. La posición es cero de donde arranco. No es de donde arranco porque era los 2 segundos. Pero... Y a los 2,5 segundos, lo que voy a hacer es reemplazar por 2,5. Acá necesito una calculadora. 2,5 al cubo menos 2,5 al cuadrado más. ¿Alguien tiene para hacerla? Si no, yo busco la mía. Yo tenía una calculadora. A ver, ¿quién lo hace antes? 0,6 o 0,60. Ah, ya le hiciste 0,6 y sigue. 625, profe. Bueno,
Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Sacamos la posición en el 2, sacamos la posición en 2,5, a los 2,5 segundos. Y ahora voy a volver a la pregunta, dice, ¿cuánto cambia la posición del vehículo al pasar de 2 a 2,5 segundos? ¿Cuánto cambió? Cambió en 0,625. Claro, cambió en, no es más que la resta entre los dos. Bueno, acá es poco interesante. 0,625. Porque bueno, justo el primero era 0, así que era como nada. Vamos con la D. La D me dice, ¿cuál es la velocidad promedio del auto entre los 2 y 2,5 segundos? Velocidad promedio. Velocidad promedio. ¿Qué es la velocidad? La velocidad no es más que un cambio en la posición. ¿Cuánto cambia la posición en el tiempo? ¿Sí? Comparado con el tiempo. Por ejemplo, si ustedes dicen, digo, esto es lo que uno tiene en mente del auto, por ejemplo. ¿Qué significa que alguien viaje a 60 kilómetros por hora? Que en una hora hace 60 kilómetros. Perfecto. Justamente la velocidad es eso. Es cuánto recorre en cuánto tiempo. ¿Está bien? La velocidad de la secundaria, capaz que tienen eso espacio sobre tiempo. No sé. Sí, yo no me acuerdo nada de la secundaria porque, bueno, tengo mis años. Variación en la posición, cambio en la posición. Ante un cambio en el tiempo. Esa es la velocidad promedio. Entonces vamos a poner B. Velocidad promedio. ¿Cuál es la posición a los 2,5 segundos? Posición a los 2,5 segundos. Menos la posición a los 2 segundos. Sobre, ahora en el denominador, la resta de los tiempos. 2,5 segundos menos 2 segundos. 2 segundos. ¿Cuánto me da esto? 0,625 metros. ¿Y abajo qué me queda? 0,5 segundos. ¿Alguien puede hacer la división? No sé cuánto da. Da un poquito más de 1. 0,125. 1, algo me parece que. ¿No es 1, algo? 1,25 metros por segundo. Esa es la velocidad promedio. En ese transcurso de tiempo, que igual el transcurso de tiempo es medio segundo, o sea, rapidito. En medio segundo, esa fue la velocidad. En medio segundo. Recorrió ese 0,625 metros. ¿Y cuál es la diferencia con el inciso C? ¿Qué me pide en el inciso C? ¿La velocidad instantánea de los 2 segundos? Exacto. Cuando no me dice velocidad así en seco, es velocidad instantánea. Es la derivada de la posición. Sí, la velocidad, es la derivada de la posición, derivada de la posición. O lo que es lo mismo,
esa variación en la posición con respecto al tiempo, pero para una variación de tiempo muy pequeñita, ¿sí? Es más que la derivada de la posición. Entonces, como nosotros estamos súper cancheros ya para hacer derivadas, voy a repetir un poquito la función. La función era t cubo menos 6t cuadrado. Oh, no, me olvidé. Menos 6t cuadrado, ya me olvidé. Más 9t. Más 9t. Entonces, la velocidad no era más que la derivada de esa función. ¿Podemos calcular la velocidad? A full con derivada, a ver, ¿qué tal? Vamos. ¿3t al cuadrado? ¿Sí? Constante por función. Mantengo el 6 y derivo t cuadrado. 2t sería. Muy bien. Más 9t. Constante por función. Mantengo la constante, derivo la función. Nueve, ¿no? Entonces, si ahora necesito la velocidad a los 2 segundos, ¿qué harían ustedes? ¿Sustituimos t por 2? Sí. En teoría debería dar bastante aproximado que lo que teníamos antes, pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo sería esto? 3, 2 al cuadrado menos 6 por 2 por 2 más 9. ¿Cuánto me da 12 por 4 por 3? 12. 12. ¿Esto cuánto es? Menos. ¿Menos 3? Sí, profe, menos 3. Sí, profe, menos 3. Bueno, horrible. Horrible comparado con el otro. Nada que ver la aproximación. Pero bueno, es lo que hay. Ah, pero era a los 2 segundos. Bueno, a los 2 segundos la velocidad es menos 3. Justamente metros sobre segundo, es la misma unidad de medida de velocidad que la velocidad promedio, obviamente. Pues lo que decíamos hace un ratito, cuando un auto va en movimiento, ¿puede cambiar la velocidad? Sí. Más vale, ¿no? O sea, bueno, cuando uno está arrancando nomás, cambia la velocidad. Este cambia, obvio, vamos a poner esas preguntas. Bueno, ese cambio en la velocidad es lo que se llama aceleración. Era el sacudón, el empujón que uno percibe cuando va en auto. No debido a baches ni eso. Y es la derivada de la función velocidad. Es la derivada de la velocidad. ¿Por qué es la derivada de la velocidad? Porque fíjate cómo es esta cadena. Yo tengo la posición de un auto. La posición. Los cambios en la posición. Cambios en la posición. Me da la velocidad. Y los cambios en la velocidad no son más que la aceleración. ¿Está bien?
cambia la posición, velocidad. Cambia la velocidad, aceleración. Vamos de nuevo, entonces. A ver, si yo tenía la función posición, ¿qué es lo que le hago a esa para sacar la velocidad? La diferencia de distancia. ¿Y si es en un instante de tiempo? ¿Qué? La derivada correcta. Se calcula el límite. Claro, no es más que la derivada, ¿sí? La derivo. Eso con respecto a la velocidad. Tengo la posición, cuando la derivo me da la velocidad, y para sacar la aceleración, ¿qué tengo que hacerle? A la velocidad, ¿qué le voy a hacer? Derivo. Claro. Y si comparo con la original, la posición, ¿cuántas veces voy derivando? Dos. Claro. Entonces, el cambio de la velocidad se llama aceleración. Es la derivada de la velocidad. Y de la función original, ¿qué es? La derivada segunda. Derivada segunda, ¿sí? Vamos a estudiar un poquito esto de las derivadas sucesivas en la reunión que viene. En la reunión que viene, porque esto ya se me acaba. Vamos a grabar. A ver, yo tengo una función f. Si quiero ver cuánto cambia la función, tengo un puntito A. A, F de A. Y quiero analizar el cambio de crecimiento de la función en un espacio muy cortito de tiempo. Quiero saber si la función crece o decrece. A ver. Me muevo un poquito a la derecha. Tengo el punto X. F de X. ¿Qué pasa con esto? Esto no es más ni menos cuánto varía en la función, variación en la función, esta resta. Variación de F. Si yo lo comparo, ¿en cuánto tiempo varía o en qué intervalo hace ese cambio? ¿En qué intervalo? ¿En qué intervalo ocurre esa variación? En el intervalo X menos A. Estaba aquí, ¿sí? En este intervalo de tiempo, en este intervalo, ocurre esta variación. ¿Hasta ahí vamos? Si yo estoy... Ponele. Si yo estoy manejando un auto, no sé manejar, así que estoy hablando de cosas que no sé en realidad. Pero bueno. Pero, suponete cuando vos arrancas, pasas de 0 a, no sé, ponele 40 kilómetros por hora, ¿en cuánto tiempo puede ser? A ver, usted, alguien que sepa. Cuando arranca. En 15 segundos, 20. Ah, ¿sí? ¿Tan rápido? ¡Guau! Wow. Bueno. De 0 sí, a... Sí, depende de cómo pises el acelerador o no. Sí, seguro. Pero bueno, viste, en un toque. Un montón. Varía la velocidad.
en nadita de tiempo, un montón, mucho cambio. Ahora, supongamos que se estoy hablando de, bueno, 40 kilómetros me fui, es como demasiado. No es lo mismo, por ejemplo, si un auto va a 20 kilómetros por hora y sube 5 kilómetros por hora, 5 la velocidad, el 5, se va a notar más o menos que, por ejemplo, si vas a 80 kilómetros por hora y subís en 5. ¿Qué les parece? ¿Dónde se va a notar más? Si cuando vas a 20 subís 5 o si cuando vas a 80 subís 5. El primero de 20. Claro. Justamente porque, si bien la variación en la función, esto era lo mismo, cambió esta variación, la variación en los x, ¿sí? Eso está dado precisamente por el cambio en la... esa relación tiene que ver con la derivada de la función. ¿Cuánto cambia la función en relación al tiempo? Cuando uno tiene en cuenta esas dos cosas, el cambio en la función ante una variación muy pequeñita de tiempo, si consideramos la variación de la función en un instante de tiempo, instante, esa respuesta nos la da la derivada. Lo que estamos pidiéndole es la derivada de la función. En función del tiempo, porque estoy hablando en un instante de tiempo. ¿Está bien eso? ¿Hasta acá vamos? ¿Cuánto varía? La variación de la función o el cambio de crecimiento, o no, puede ser un decrecimiento, ¿sí? Ante la variación en el tiempo, eso me lo da la función derivada. A ver. Entonces, yo tengo la posición, por ejemplo, en el caso del automóvil, posición del automóvil, cambios en la posición, en función del tiempo, es decir, esto de hago 100 kilómetros en una hora, hago 40 kilómetros en una hora, eso no es ni más ni menos que la velocidad. ¿Y qué relación guarda con la posición? No es más que la derivada de la posición. Derivada de la posición. Ahora estoy en la velocidad. La velocidad también puede cambiar. Los cambios en la velocidad los conocemos como aceleración. Que no es más ni menos, la aceleración esta, no es más ni menos que la derivada de la velocidad. La derivada de la velocidad. Pero como la velocidad era la derivada de la posición, no es más que la derivada segunda de la posición. Esa relación es importante. Y vuelvo acá, porque van a ser las derivadas que más vamos a usar. La derivada les va a decir cómo crece una función o decrece. Y la derivada segunda
va a decirnos cómo crece la derivada primera. Siempre una derivada me da un cambio en el crecimiento. ¿Sí? Puede ser para abajo o para arriba. Algo importante que puede sucederles a ustedes es que tengan que analizar qué pasa con cómo funciona una máquina. Por ejemplo, este problema. Supongamos que tenemos un pistón que describe un movimiento recto hacia arriba y hacia abajo, y que la posición del pistón en función del tiempo está dada por esta ecuación. Esta es la posición del pistón en función del tiempo. A y B son números positivos. El A y el B son números, son constantes. A es la amplitud del movimiento, y B es la frecuencia, el número de veces que se mueve hacia arriba y hacia abajo. O sea, cuanto más grande sea B, más rápido, más se va, voy a ver que se mueve este pistón. Dice, ¿qué efecto tendrá duplicar la frecuencia? ¿Quién sería la frecuencia? ¿Duplicar quién? A ver. B. B es la frecuencia, es decir, duplicar B. ¿Está bien? Porque acá dice, B es la frecuencia. ¿Qué efecto tendrá duplicar B en la velocidad, aceleración y sacudida del pistón? A ver, yo tengo que la posición del pistón está dada por A coseno de 2pi B por T. Si yo tuviera que sacar la velocidad del pistón, ¿qué tengo que hacer? Ver en cuánto se desplaza en un tiempo. ¿Cuánto varía en función del tiempo? Pero era un instante, en un instante de tiempo. ¿Sí? Tomar valores de tiempo para no. No hace falta. O sea, sí, hacer el límite. Claro, no es la derivada. La derivada. Está bien, como es en un instante de tiempo. No es más que la derivada me están pidiendo. Siempre que sea la velocidad, va a ser la derivada de la posición. Bueno, también me pedían la aceleración. ¿La aceleración qué es? La derivada segunda. Muy bien, la derivada segunda o la derivada de la velocidad, como quieran pensar. O la derivada de la velocidad, es lo mismo. La derivada segunda de la original o la derivada de la velocidad. Bueno, a ver, vamos a sacar estas cosas y después vamos a ver qué pasa cuando duplico B. ¿Qué es lo que pasa? A ver. ¿Cómo derivarían ahí? Tengo constante por función. La constante es A. Queda como está. Y derivo la función. Acá tengo una función adentro de otra. Toda esta cosa se metió adentro del coseno, ¿sí? La función que más abarca. Menos seno por lo de adentro. Muy bien. Menos seno, evaluado en toda esa cosa, en todo ese choclo. Acá voy a poner un corchete. Ya derivé el coseno, ¿qué me falta? Por la derivada de lo de adentro. Por la derivada de lo de adentro. La derivada de 2pi por b por t. ¿Y eso? No sé. Hagan de cuenta que es una x. A ver, en donde dice t pongan la x. Coseno de 2pi por b por x.
La lo mantuve, derivé el coseno como menos seno del choclo. Y acá, 2pi por b por x. De nuevo, el b es un número. De nuevo tengo constante por función. ¿Pero quién es la constante? 2pi. Y el b también, que es una constante. 2pi b. Mantengo esa constante, 2pi b. Y derivo solamente la función, derivo la x. ¿Qué me queda? 1. Claro, se queda 2 por 2 pi b. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. ¿Y al hacer la derivada ya lo estás duplicando o lo tenés que multiplicar? No, no lo hice. Yo ahora lo voy a duplicar. Entonces, para que voy a dejar la aceleración para más para abajo. Acá la aceleración no es más que la derivada de la velocidad o bien la derivada segunda de la posición. Bien, ahora esta sería la original. La original, la velocidad original. Si B se duplica, si B se duplica, donde dice B, vamos a poner la B nueva, ¿qué sería? Si la estoy duplicando, tendría que poner la nueva B, ¿quién es? El doble. B cuadrado. La nueva para B será, claro, el doble, 2B, ¿sí? A ver, entonces, ¿cómo me va a quedar la velocidad? Si yo pongo donde decía B, voy a poner 2B. Ah, paréntesis, menos seno de 2pi y 2 por b por t. Muy bien. Creo que sí. Sí, sí. Para que por t, cierro, y eso que está afuera del corchetito, 2pi, y donde dice b, ¿qué tengo que poner? 2b. Me olvidé acá, qué color este. ¿Estamos? Bien. Fíjense qué es lo que pasa con... Si yo comparo la B verde con la B roja, esta que tengo acá. ¿Y la derivada? Sí, sí, pero... Oh, no, así sí, es la derivada, pero digo, a ver, si yo miro la esta con esta, ¿cuál es más grande? La de abajo. Claro, fíjense que la velocidad... La velocidad, ahora este tiene este 2 por B, o sea, es mucho más rápido lo que pasa con el pistón. Si la frecuencia se duplica, ¿qué le pasa a la velocidad?
me impacta aumenta. No solamente, claro, me impacta no solamente aquí, sino en esta. ¿Sí? No es solamente que, no es que se duplica solamente la velocidad. Es mucho más el cambio. Por eso es que la máquina se descompone cuando funciona, cuando la frecuencia aumenta, la frecuencia aumenta, la velocidad mucho más, la velocidad en la que se mueve el pistón. Por eso es que las máquinas se queman cuando va demasiado rápido. Y ese efecto, y en la aceleración, bueno, no lo voy a hacer, pero en la aceleración va a ser mucho más el efecto. Es como que se produce una reacción en cadena, ¿sí? Bien. Dejé para el último un problema más de un globo. ¿Cómo están con los problemas? ¿Están saturados con lo de los problemitas? Acá en problemas están heavy. Sí, los problemas tienen lo suyo, ¿eh? No, pero está bien, profe. Lo que les voy a pedir es los problemas. No puedo verlos. Sí, son bastante problemáticos los problemas. Los problemas, en general, nosotros sabemos tomarlos en los finales a los problemas. Bueno, ahora en los finales cuando estábamos en la presencialidad. Ahora los problemas que les tomamos son de optimización, los queremos tomar, así que yo me impulsaría por, trataría de enfocarnos por ese lado, tratar de enfocarnos en los problemas de optimización, y lo que tiene de bueno estos problemas es que nos ayudan, es como un empezar a poder interpretar lo que dice el problema, tratar de escribir en forma matemática esto. Entonces, solamente para que tengamos una idea, vamos a tratar de poner algunos punteos nomás para que traten ustedes de plantear este problema. Y después voy a cerrar, voy a hacer un cierre con las cosas más importantes que hemos visto hoy, que es lo que quiero que se lleven, ¿sí? Bien. Vamos a tratar de interpretar esto. Tengo un globo esférico. Se infla con aire a razón de 20 pies cúbicos por minuto. Estoy inflando un globo esférico a razón de 20 pies cúbicos por minuto. Y me dicen, ¿a qué razón cambia el radio cuando el radio es de 3 pies? Primero interpretemos la situación, tratemos de graficarla, igual como hicimos con el tanque. No sé qué tiene que ver con derivadas, pero tengo que tratar de darme cuenta de lo que está ocurriendo, ¿sí? Eso es lo más importante, les diría, y es el puntapié inicial. Si logro tratar de imaginarme lo que está pasando, ya lo después, lo demás, es como que uno la puede llegar a remar. Si no, no. No empiecen a meterse, esto es derivada segunda, derivada primera, no, no. Primero tratemos de ver qué es lo que ocurre. ¿Qué está pasando acá? Si yo tuviera que dibujarlo, ¿qué haríamos? Una esfera. Claro. Estoy inflando, bueno, no sé con qué se infla un globo esférico, pero seguramente con... No es como un globo, pero... Estoy inflando ese globo esférico. Bueno, voy a tratar de hacer el dibujito. Se infla con aire. ¿Y esto de qué está pasando? Cuando uno infla el globo, están cambiando varias cosas. Eso es lo que me está tratando de decir
el problema. ¿Qué cosas cambian a medida que uno infla un globo? Aumenta el volumen. El radio cambia. Esas dos cosas, las dos cosas que ustedes dijeron, precisamente al inflar el globo, cambia el volumen y está cambiando el radio. Precisamente el volumen cambia porque está cambiando el radio. Muy bien. Muy bien. Entonces. Es como que van de la mano eso, ¿no? Sí, señor. En este caso, por lo menos, sí. No era lo mismo que en el tanque cilíndrico, más vale, porque era un, el tanque era un tanque. Lo que cambiaba era la altura, ¿sí? Claro. Acá va cambiando el volumen. Bueno. Entonces, cambia el volumen. El volumen. En este caso, porque va cambiando el radio. En este caso, pues va cambiando el radio. Y acá tengo un problema. Es que, ¿cómo es? Yo tendría que saber, en este caso, cómo se calcula el volumen de una esfera. Que no funciona eso que yo les había dicho con los cuerpos estos rectos. Porque acá era más fácil, porque superficie de la base por altura. Acá yo tengo que averiguar cuál es el volumen de la esfera, ¿sí? Eso es importante. ¿Cuál es el volumen de la esfera? ¿Tarea para el hogar o alguien se la sabe? Es 4 tercios de pi por radio al cubo. ¿O no? Sí. Sí, es ese. Entonces, este dato que me dice que el, se infla con aire a razón de 20 pies cúbicos por minuto, ¿qué es? El volumen. Muy bien, ¿cómo cambia el volumen? Muy bien. Justamente me están dando que la derivada del volumen respecto del tiempo, esto es un dato para mí, esto es un dato. ¿Está bien? La derivada del volumen respecto del tiempo, eso me da. 4 tercios de pi, ¿eso va a cambiar? Si yo tuviera que hacer la derivada, eso es constante. Lo que está cambiando, claro, lo que está cambiando es esto, cambia esta cosa. Entonces, si uno tuviera que hacer acá la derivada, ¿cómo hago? Ojo al piojo, ¿eh? ¿Le aplicás derivada al radio al cubo? Exacto, entonces primero es bajo el 3 por R al cuadrado, el radio que va cambiando, al cuadrado, ¿no? Por la derivada del radio, o sea, la variación en el radio respecto del tiempo. ¿Ve lo que estoy diciendo? Este R varía en función del tiempo. Ahí tengo una función metida dentro de otra. El radio se metió en la función cúbica, ¿sí? Por eso, primero derivé la función cúbica por la derivada del radio. ¿Hasta ahí más o menos? Sí, profe. ¿Qué es lo que me están preguntando? ¿Cuál es la pregunta? ¿A qué razón cambia el radio? En esta ecuación, esta especie de ecuación que se me armó aquí, ¿cuál es la pregunta? ¿A qué razón cambia el radio? ¿Qué es lo que despejarían de ahí? ¿Qué les parece que le están preguntando?
radio. Radio. El cambio en el radio, ¿eh? El cambio en el radio. O sea, este cachito. Esta es la incógnita. ¿Sí? ¿Y qué pondrían ahí? Entonces, este R de T al cuadrado, ¿lo podrán reemplazar? Vamos de nuevo. No es el de 20 al cubo sobre minuto. A ver. Me dice, el globo esférico se infla con aire a razón de 20 pies cúbicos por minuto. Ese 20 pies cúbicos por minuto, estoy inflando con aire. ¿Qué es lo que es 20 pies cúbicos por minuto? Por minuto, digo. Derivada del volumen con respecto al tiempo. Claro, acá esto es los 20 pies cúbicos por minuto. Después sigo. 4 tercios pi por 3. Fíjese, sigue diciendo, ¿a qué razón cambia el radio? O sea, ¿cuál es el cambio del radio? Por eso es que encerré la variación del radio. Esa es la incógnita. Pero ojo acá. Ojo, seamos cuidadosos. Cuando este es de 3 pies. Cuando este es de 3 pies. ¿Quién es el este? ¿Quién es? El globo. ¿El globo es de 3 pies? ¿O qué? El radio del globo de 3 pies. Fíjense, ¿a qué razón cambia el radio? Cuando este es de 3 pies, cuando el radio es de 3 pies. ¿Está bien? Entonces, acá me están dando como dato que el radio es de 3 pies. Simplemente lo voy a reemplazar. Y de ahí despejaré el cambio en el radio. No, la respuesta final sería dar cuál es esa derivada del radio en función del tiempo. Esas se las dejo para que le hagan ustedes. Lo que quiero, lo que quería rescatar o reafirmar justamente es lo que quedó escrito acá, que es para el ejercicio. ¿Alguien tiene la guía por ahí? Sí, sí, profe, yo la tengo acá. El F, ¿me puede decir cómo era el F? De derivada, ¿no? Ahí está. Si no se lo digo yo. Ah, ¿la tenés? Bueno, díctame. Decime cómo era. El F dice escribir las ecuaciones de la recta tangente y normal a las siguientes curvas. No, y el de antes, el que está antes de ese, el G. No, oh, no sabía el abecedario. ¿Cómo es? El E. El E. Dice considerar F. En el G habla sobre este tema. Ah, entonces eso quiero. Dame el G. A ver, dale. ¿Qué dice? Si se lanza una pelota al aire con una velocidad de 40 pies por segundo, su altura en pies, después de T segundos, se expresa por I igual a 40T menos 16T al cuadrado. Encontrar la velocidad promedio para el periodo que se inicia cuando T es igual a 2 segundos y dura 0,5 segundos. 0,1, 0,05 y 0,01. Bien. ¿Qué quiero que se vaya? ¿Con qué quiero que se quede? La relación entre la posición, la velocidad y la aceleración. Eso es lo que dice. Velocidad. Que le sirve para el G, me dijeron entonces. Y la aceleración.
¿Qué relación hay entre la posición y la velocidad? ¿Cómo obtengo la velocidad? Derivando la posición. Derivo la posición. ¿Cómo obtengo la aceleración? Derivo la velocidad. Sí, señor. ¿Para qué voy a borrar? Ahí que me quedo espantoso. Muy bien. Derivo, perdón. Derivo, me dijeron, la velocidad. Si la posición yo le puse S, la velocidad, que es B, no es más que la derivada, S'. La aceleración va a ser la derivada de la velocidad, o sea, B'. Y si empiezo a contar desde la primera, desde la posición que viene, ¿cuántas derivadas estoy haciendo? Derivada segunda. Sí, señor. Entonces, eso es lo que necesito que recuerden para el G. Tengo la posición. Si, siempre que me pidan velocidad, es la derivada de la posición. Y si me piden aceleración, es la derivada de la velocidad o la derivada segunda de la posición. ¿Estamos con eso? Ahora sí. Ahora sí intenten plantear el G. Fíjense si pueden hacer el G. Y los problemitas, no me acuerdo cuál eran. G, después del L, ¿habrán sido los problemitas? No, L. En el H, claro. En el H hay problemas. En el H. Bueno, traten de hacer algunos, ¿sí? Bueno, y nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Por ahí me echamos con un poquito de práctica para que no pierdan todo, ¿sí? Bueno, profe. Chao, chicos. Que descansen. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Chao, chao.